Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video, como ya saben, el día de ayer empezó el evento para poder conseguir a Voltor, Fungus y claro, a Voltor Hisui con posibilidad de varios color. Así que vamos avanzando en el video y les voy mostrando así la captura de cada uno. Fue bastante fácil y voy mostrando también adicional dónde lo he conseguido. Y vamos adelante, claramente que ustedes también lo pueden hacer con el tema de los Andes y poder aumentar, digamos, la probabilidad de Shinies, pero su aparición, o al menos el ratio de aparición, fue bastante alto, así que salieron rápido. Ahí les voy a mostrar. Bueno, después de haber visto cada Voltor que se iba explotando mientras te ibas apegando a ellos, pude haber encontrado el Voltor así, bastante fácil. Más o menos unos 20 minutos, 25 minutos aproximadamente. Y eso que, digamos, no... Si lo hubiera hecho tal vez otro sándwich, creo que hice uno para poder poder de encuentro al nivel 1 nada más. Entonces... fue por eso, no, pero pude hacer. Listo. Y una vez que lo vamos ahorita a conseguir, que bueno, por eso estoy ahorita con el Gengar, que primero le mandamos, no sé si ahorita lo mandamos a Mason Rabbit. Ahí está. Uno, dos, y listo. Ahí está, Voltor. Ahí mismo aproveché para sacarlo, digamos, de las cajas. Entonces ahí, porque ya queríamos hacerle un Electrox. Listo, ahí lo vamos a mover, vamos a ponerlo adelante. Ya está, lo ponemos adelante para que podamos sacarlo ahora. Y ahí está. Ahí está el Voltor, el pequeño Voltor. Ahora sí, vamos de frente a su evolución. Que ahí tenía algunos ítems, ¿sabes? Para darle. Utilicé el caramelo XPL. Creo que me pasé ahí, la verdad, porque creo que no debía hacerle tanto, porque ahora empezó a aprender cada rato, cada ataque. Ya está, autodestrucción, pantalla de luz y así un montón de ataques. Listo, una vez que ya estaba ahí, que terminé de darle, creo, el último ataque, ahora sí empieza su evolución. Miren ese Electro tan elegante de color azul. Esta, la verdad, no lo tenía, así que sale como un poco más registrado. Ahora sí. Y ahí mismo lo sacamos. Y ya está. Y si lo ves así de cabeza, parece que tuviera un bigote. Pero bueno, vamos. Ahora sí, pasamos al siguiente, que me fui por Fungus y al final vamos con el otro Voltor. Eso lo atrapamos aquí, cerca al área 1, al pueblo... Ay, ¿cómo se llama ese pueblo? Pero cerca a la ciudad Leudal, más o menos, pasando al área 2 este. Ok, vamos al siguiente entonces. Ya, bueno, en el siguiente, ahora sí sigue Fungus. Sí, fue un poco complicado porque también es muy pequeño y no se puede ver ni siquiera el color. Así que se me tomó por sorpresa y ahí mismo lo empecé a grabar. Ahí mismo lo mandé a dormir. Y ahí es mucho más fácil ya, bueno.
Ah, también ahí creo que lo cambié, sí, ahí lo mandé a Electro para tomar una fotito. Buenísimo ahí. Solo que el otro es muy pequeño, la verdad ni siquiera se ve cuando estás jugando. Muy, muy pequeño. Y ahí mismo lo vamos a atrapar. Y ahí no quedaba porque hay que evolucionarlo todavía. El tema de hacerlo ahora evolucionar es que tiene algunos ataques, saben, de que no sabía que él tenía. Ahorita lo vamos a colocar aquí con las cajas. ¿Dónde está? Ahí está, lo movemos y lo llevamos. Okay, ahí adelanté un poco porque creo me choqué con otro Pokémon ahí. Ya, entonces ahora sí, vamos a... Ajá, aprende polvo ira. En realidad solo le puse, digamos, aleatoriamente y no sabía que sabía rayo solar. Eso sí, no lo sabía. Y además tiene otro ataque mejor. Mucho mejor cuando tomo una evolución. Ahora sí, miren. Está buenísimo, ¿ves? Sale un Omongus. Mira esa calidad, mira en la parte de sus manitos. Ahora, cuando lo colocas afuera, o sea, fuera mientras que te acompañe caminando, es gracioso porque te manda. Se va arrastrándose. Mira. Igual sigue siendo pequeño, pero bueno, vamos. Ya un poquito más grande, miren cómo está el otro. Está ahí al costado que ni siquiera se ve, pero miren cómo se arrastra. También donde lo capturé. Lo llegué a capturar en... Aquí está el nombre. Por la área 3 norte. Por Sierra Napada. Por ahí. Entonces vamos al siguiente. Vamos al siguiente, que es este, el otro vuelto. Ahora sí, es el otro Voltron. Que ese... Creo que la primera no se dejó, la verdad. Ay, complicado, así que igual lo mandé colocar con hipnosis. Ahí lo mandamos a dormir. Es que también son como en el nivel 100, entonces un solo ataque y ya se desaparece. Entonces prefiero nada más mandarlos a dormir o paralizarlos, ¿no? Ok, ahí sacamos a Electro para que vean cómo se ve más o menos, ¿no? El tamaño comparado con el Voltor original. Bueno, es un Electro, ¿no? Está, y ahí mismo lo vamos a capturar con el lujo bola. ¿Dónde está? Igual que la Pokéball. Buenísimo. Ahora, para poder evolucionarlo en este, digamos, en este tipo de Voltor, si necesitas tener una piedra hoja. Entonces voy a ir a los objetos y lo vamos a colocar. Primero lo vamos a poner afuera y ya está, hay que correr un rato.
Y ahora vamos a buscar la piedra hoja. Sí, ahora sí, vamos a la bolsa. Después de haber conseguido ya la piedra hoja. Entonces ahora sí vamos. Vamos a utilizarlo por acá. Al inicio yo creí que se evolucionaba con nivel, así que terminé subiendo el nivel por las puertas. Y ahí vamos a sacar, ¿dónde está? Piedra hoja. Tiene un color más cool, más que el otro. Además, mire la profundidad de sus ojos y la parte superior también. Parece que estuvieran hechos como de... ¿cómo así? ¿Cerámico? Parece, ¿no? Y claro, aprende ese ataque, ¿no? Y ahora sí, lo sacamos hacia afuera para que puedan ver cómo se ve. A mí particularmente me gusta más este. El otro más parece una pelota de playa, pero bueno. Y ves, ahí están los vueltos destruyendo tesoros. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver. Y esperar el otro evento.